Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos sean después de las vacaciones que hemos tenido en la UNAM. Es hora de reiniciar actividades y para eso vamos a empezar con Aikido, ¿sale? Recuerden, para iniciar, para entrenar, en realidad es para cualquier deporte, cualquier arte marcial, es necesario siempre tener entre 1,5 litros y 2 litros de agua, porque la deshidratación puede ser intensa, ¿sale? Vamos a empezar muy despacio, vamos a empezar tranquilo, siempre es recomendable hacer un buen calentamiento. Terminando el calentamiento, si ustedes lo hicieron bien, ya deberían de estar sudando, ¿sale? Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Muy bien, empezamos trotando en nuestro espacio. Recuerden, nada más es necesario un espacio de 1 metro por 2 metros, no necesitan más para hacerlo en su casa. Entonces, de esta manera, pues prácticamente en cualquier lugar podemos entrenar, ¿sale? Entonces, vamos a imaginar que estamos trotando alrededor de nuestro dojo. Recuerden, dojo. Dojo es el espacio donde se entrenan artes marciales y es la palabra japonesa para determinar este espacio. Dojo tiene múltiples significados. Uno de ellos es lugar de entrenamiento, lugar donde se mejora. Y en aspectos un poco más filosóficos, tenemos que dojo significa lugar del despertar. Eso significa que a través del entrenamiento constante, del entrenamiento diario, nosotros vamos a llegar a un crecimiento físico, a un tono muscular elevado, a una flexibilidad bastante aceptable. Y a partir de ahí, nosotros tomamos como el aspecto físico, como un trampolín. A partir de ahí empezamos a pulir, a mejorar nuestro espíritu. Esto se hace de diferentes maneras. Para esto se requiere un poco más de profundidad. Por tal razón, los invitamos que una vez que se reanuden las actividades, una vez que vayan y se vacunen, es muy importante que vayan y se vacunen para que puedan acudir con nosotros a entrenar. Una vez que se reinicien actividades, nosotros vamos a pedirles a todos y todas ustedes que nos traigan el comprobante de que han sido vacunados. De esa manera, el entrenamiento, el dojo, el lugar donde entrenamos es seguro para ustedes, ¿ok? Muy bien, seguimos calentando, calentamos cuello, adelante y atrás. Ich, ni, san, chi, wo, rok, sich, hach, kyu, yo. Decimos que no. Ich, ni, san, chi, wo, rok, Sich, Hach, Kyu, Yu. Todo esto mientras está trotando en sus lugares. De pronto les puede resultar un poco complicado, un poco difícil, pero es totalmente normal. Entonces, de esta manera nos vamos coordinando poco a poco. Todas las partes de su cuerpo se van coordinando cada vez más, de tal manera que podamos controlar todos nuestros músculos y todos nuestros movimientos a conciencia. Muy bien, seguimos trotando. Y ahora calentamos cuello hacia los lados. Hacemos un conteo en japonés. Ich, ni, san, chi, wo, rok, sich, hach, kyu, yu. Hacemos círculos cuello de un lado un par de veces, lado contrario del otro. Ahora sí, hacemos círculos. Entonces, ya para todos los universitarios, todos los que están en licenciatura, en algunos lugares ya se abrieron los espacios para vacunarse de 18 a 30 años. Por favor, vayan. De esa manera, ustedes y nosotros, cuando entrenemos de forma presencial, vamos a poder entrenar de una forma más segura. Muy bien, ahora los brazos hacia atrás. Si ustedes se están dando cuenta, nuestro calentamiento consiste en ir activando todas las articulaciones. Empezamos con la parte de arriba, desde la primera articulación que podemos controlar, las articulaciones del cuello, las articulaciones del hombro, como es en este caso. Ahora vamos un brazo al frente y el otro brazo atrás, un brazo al frente y el otro brazo atrás. A veces este tipo de movimientos se les llega a dificultar cuando acaban de ingresar, aunque es un movimiento aparentemente sencillo, involucra la conexión de ambos hemisferios cerebrales.
Cada uno de los hemisferios controla la mitad de nuestro cuerpo y regularmente podemos indicar a nuestro cuerpo que haga movimientos que son iguales. Cuando son contrarios, como este movimiento, un movimiento al frente y un movimiento atrás, mientras corremos, nosotros empezamos a pulir nuestra coordinación. Ahora viene el lado contrario, el que iba hacia atrás va hacia adelante, el que iba hacia adelante ahora va hacia atrás. Sale y seguimos calentando. De tal manera que nuestro calentamiento no solamente es activar músculos y articulaciones, implica también un trabajo cerebral, un trabajo de conexiones neuronales que la mayoría de nosotros no tenemos si no practicamos algún tipo de deporte, si no hacemos algún tipo de ejercicio. Pero la ventaja de nuestro cerebro es que al aprender nuevas cosas puede hacer nuevos tipos de sinapsis, ¿ok? Muy bien, sigan calentando, sigan calentando, sigan trotando al mismo tiempo. Ahora, como si estuvieran nadando. Como si estuviera nadando, este tipo de movimientos hace que el cuerpo se vaya hacia un lado y hacia el otro. El objetivo también es aprender a controlarlos. Ahora vamos hacia atrás, giren brazos, giren brazos, giren brazos. Muy bien. Ok, ya entrenamos, estuvimos calentando hombros, ahora vamos con los codos. Esta posición que parece muy sencilla, a veces se les puede dificultar. Sobre todo porque el músculo deltoides, que es el que mantiene en esta posición el brazo, suele cansarse muy rápido si no hay un entrenamiento constante, ¿okay? Entonces vamos a calentar como si fueran reiletes. Seguimos trotando, no dejen de trotar, sigan en sus casas. Y ahora hacemos lado contrario. Hacemos lo mismo, nada más que lado contrario, ¿ok? Sigan trotando. Y en este momento alguno de ustedes tuvo que haber empezado a sudar. Ahora vamos lado izquierdo. Ambos antebrazos están girando hacia el lado izquierdo, ¿ok? Ambos hacia el lado izquierdo. Ahora, ambos hacia el lado derecho. Muy bien, sigan, mantengan esos brazos, excelente, muy bien, sigan, no paren. Y empiezan a sentir bonito, ¿verdad? Y empiezan a sentir cansados, eso está muy bien. Ahora, básicamente en Aikido nosotros utilizamos mucho llaves para las articulaciones de codo, hombro y muñecas. Por lo tanto, las muñecas vamos a empezar a calentarlas, ¿sale? Este movimiento se llama Kotegaeshi. Lo que tratamos de hacer es hacer presión entre estos dos nudillos colocando nuestro dedo pulgar, los otros cuatro dedos debajo de nuestro dedo gordo y hacemos un círculo y bajamos, ¿sale? Kotegaeshi. Kotegaeshi nada más significa giro de muñeca, es todo lo que significa, pero tenemos que calentar muy bien las articulaciones de nuestra muñeca porque si no nos podemos lesionar al momento de estar entrenando Aikido. Ahora vamos con Ikkyo. Ikkyo es como si llevara la palma de mi mano al antebrazo y subo. Lo que trato de hacer es juntarlas el antebrazo y la palma de mi brazo. Y hacemos lado derecho y hacemos lado izquierdo. ¿Sale? Muy bien, ahora vamos a tener Nikkyo, palma viendo hacia afuera, la otra mano llega, toma y la dirigimos hacia el centro de nuestro cuerpo, ¿ok? Ejerciendo cierta presión, ¿ok? No se lastimen, pero tampoco se traten muy suave. Tienen que hacer una presión, lado derecho, lado izquierdo. Muy bien, ahora hacemos Sankyo. Sankyo, lado derecho, lado izquierdo. Ok, lado derecho, lado izquierdo. Sale, muy bien, ahora vamos a calentar nuestro tronco, toda nuestra columna vertebral. Vamos a estar moviéndola lado derecho, lado izquierdo. Para esto voy a necesitar ayuda de los que están detrás de cámaras. Por favor, cuéntenme 2 minutos, por favor.
2 minutos me indican inicio y me indican final. Allá en casa vamos a hacer 2 minutos. 2 minutos de nada, absolutamente nada. Es una cosa de risa. Lo que vamos a hacer es con la punta de nuestros pies. Con la punta de nuestros pies vamos a estar cayendo en el piso, ¿sale? La punta de nuestros pies, los talones nunca tocan el piso y al mismo tiempo observen, mi tronco va hacia el lado contrario de donde va la punta de mis pies, ¿sale? Entonces en este momento seguimos calentando, pero ahora ya es un poco más intenso el ejercicio, ¿ok? Ustedes van a decir, ¿cómo va a ser intenso 2 minutos? Ustedes ahorita lo van a notar. Ustedes me van a decir qué parte de su cuerpo es la que les empieza a doler o que ya no pueden continuar. ¿Okay? Es un ejercicio bastante sencillo, ¿okay? Fortalece bastante bien los músculos de la pierna, los del muslo, y al mismo tiempo hace que nuestro tronco empiece a girar, ¿sale? Empezamos también a mover nuestras articulaciones. Bueno, con este ejercicio son muchísimas articulaciones las que se mueven, muchísimas, muchísimas. Pero uno de los que calienta más, por ejemplo, es la articulación del tobillo. Que ahí mantengan los tobillos juntos y brincan espacios pequeños. Saltos pequeños y brincan 1, 2, 3, 4 y giran cadera al mismo tiempo. Ya cuando se acostumbraron al movimiento, entonces giran un poco más esa cadera, giran, 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 giran un poco más la cadera para que el ejercicio abarque un poquito más de músculos. Y dice 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien. Ok, excelente. Ahora vamos a girar cadera. Hacemos un círculo, primero pequeño y luego lo hacemos cada vez más grande. Hay que exagerar. Exageren ese movimiento. Recuerden, si les está molestando algún hueso, alguna articulación, algún músculo, mientras están calentando, es importante que vayan y acudan al médico. Claro, debe de ser de forma constante. Si no, les duele un ratito y ya se les quita parando y lo vuelvan a hacer y no sienten nada, significa que más bien es por inactividad, ¿okay? Pero si se repite, es de forma constante, es necesario acudir al médico para que les dé una revisión. Siempre es importante nunca exponer su salud al momento de estar haciendo ejercicio, ¿sale? Vamos a calentar un poco más rodillas, espalda derecha, vista al frente, subimos y bajamos, ¿okay? Esta posición es una posición que nosotros ocupamos para varias técnicas en Aikido. No solamente estamos calentando, sino al mismo tiempo estamos practicando alguna de las técnicas. En esta hay una técnica que se llama Koshinage. Koshi significa cadera, entonces significa tirar con la cadera, ¿okay? Entonces ocupamos mucho estos movimientos, sobre todo para personas que son más grandes y pesadas que nosotros. Recuerden, no los vamos a cargar, eso es muy importante, simplemente vamos a servir para redireccionar esa energía que están imprimiendo en su ataque, ¿okay? Abrimos tobillos a la altura de nuestra cadera, subimos y bajamos. Es importante que mantengan la espalda derecha, suban y bajen. Espalda derecha, manténganla firme, suban y bajen. ¿Ok? Muy bien. Espalda derecha, no quiero esto. Nada de bajar hombros, nada de encorvar espalda. Espalda totalmente derecha, saquen la cadera, suban y bajen. Si ustedes se están dando cuenta, nosotros vamos en un orden descendente, cabeza, hombros, codos, muñecas, columna vertebral, cadera, rodillas y ahora vamos con los tobillos. Hagan círculos, 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 círculos. Círculos amplios, los más amplios que puedan, ¿ok? Ahora lado contrario, ¿vale?
lado contrario. Ok, pie contrario, hacemos círculos. Pie contrario, hacemos círculos. Ok, lado contrario. Ahorita, mientras hagamos unos ejercicios, les voy a contar algo sobre la filosofía de Aikido. En Aikido no solamente vemos el aspecto físico, se ve el aspecto mental y se ve el aspecto espiritual. Si una de estas tres falta, Aikido desaparece. Entonces, ¿en qué se puede convertir? Pues se convierte en un aspecto puramente deportivo, que no está mal, pero la esencia de Aikido es equilibrar absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, ¿sale? Ahora estiramos desde los pies hacia abajo y hacia atrás y ahora vamos al frente, ¿ok? Entonces, ustedes y yo vamos a estar haciendo el ejercicio y mientras estamos haciendo este ejercicio, lado contrario, estiramos desde los pies hacia atrás y hacia adelante. Muy bien, ahora vamos a estirar un poco. Vayan, bajen y toquen el piso o la punta de sus pies. Siempre que salgan, es importante el uso de cubrebocas. Y yo les recomiendo que siempre estén cargando. Esto es alcohol, es un atomizador. Siempre cuando estén afuera, nunca se toquen el rostro, ni siquiera estarse tocando el cubrebocas, ¿okay? Si ustedes agarraron una parte que está contaminada y ustedes se lo llevan a su cara, en ese momento, aunque tengamos el cubrebocas, ya te colocaste la mano en el rostro y posiblemente sea un medio de contagio. Si llega un punto en donde necesitas tocarte el rostro, es importante usar alcohol. Puede ser tanto alcohol en gel como alcohol en spray. Se colocan en las manos y ahora sí, ya se pueden acomodar el cabello, se pueden acomodar pues cualquier cosa, rascarse, etcétera, ¿sale? Pero siempre después de colocarse alcohol. Entonces, uno de los principales medios de contagio de los virus en general, y el COVID no es la excepción, es estarse tocando la cara a cada rato, ¿no? Principalmente lo que son mucosas, que serían la boca, la nariz y los ojos, ¿ok? Muy bien, ahora, este ejercicio se hace en muchísimas artes marciales, brazos totalmente horizontales, ¿ok? Brazos totalmente horizontales, y lo que vamos a hacer es subir la pierna y hacemos un cambio. Subimos la pierna y hacemos el cambio. Pongan atención, es bien importante el cambio. Este cambio se utiliza mucho, por ejemplo, cuando estás en combate en taekwondo o cuando estás en combate en karate, prácticamente en todas las artes marciales, ¿sale? Entonces, se está peleando, se lanza patada, de pronto, distraer a la persona que está enfrente de nosotros, hacemos cambio de guardia y lanzamos una patada, ¿ok? Entonces, con este ejercicio no solamente estamos entrenando nuestros músculos, sino al mismo tiempo estamos entrenando el cambio de guardia, ¿sale? El cambio de guardia tiene que ser rápido, pero si lo hacemos mal, incluso le podemos estar avisando al otro que o nos vamos a defender o vamos a atacar. Entonces, con este ejercicio lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Subimos el pie y al momento que bajamos, el pie de adelante se va para atrás, el de atrás se va para adelante y ya hicimos el cambio de guardia. Entonces, con este ejercicio estamos haciendo lo mismo. Estamos fortaleciendo deltoides, ¿ok? Musculatura de los brazos, de los hombros. Estamos fortaleciendo abdomen y al mismo tiempo estamos haciendo un ejercicio cerebral y tratando de hacer algo que se llama memoria muscular. ¿Qué es la memoria muscular? Es la actividad, el movimiento que ya lo hace naturalmente el cuerpo porque se ha entrenado de manera constante y repetitiva durante mucho tiempo. Esa sería la memoria muscular. La memoria muscular se puede crear, ¿sale? Entonces nosotros estamos creando exactamente esto, ¿no? Estamos creando memoria muscular para que al momento que lo tengamos que utilizar ya no sea necesario a
ver, voy a hacer un cambio de guardia, el pie de adelante iba hacia atrás y el de atrás hacia adelante, eso es mucha pérdida de tiempo. Entonces la memoria muscular es esto, ya sale de forma automática, surge la oportunidad y se realiza, ¿okay? Entonces, vamos a subir, bajamos y hacemos el cambio, bajamos y hacemos el cambio, bajamos y hacemos el cambio. Al mismo tiempo también estamos estirando ingles y algunos tendones de la pierna, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer este ejercicio. Es importante, brazos totalmente derechitos, espalda totalmente derechita. No hagan esto, no se encorven, totalmente derechitos. Y subimos y lado contrario, subimos y lado contrario, ¿sale? Lo pueden hacer avanzando, puede ser avanzando hacia adelante. Si ustedes tienen el espacio, háganlo. Avancen hacia adelante o avanzamos hacia atrás. Entonces, es una combinación de varios movimientos, ¿ok? Muchos movimientos y todos ellos ayudan al momento de estar enfrente de una persona que nos quiere atacar. Si no tienen el espacio, como les dije desde un principio, lo podemos hacer en un espacio de 1x2 metros y no me muevo. Me mantengo acá, me mantengo aquí y no me muevo. Mantengo esta misma posición, apenas si puedo estar utilizando unos 50 centímetros al frente, no, en mis pies. No necesito más, ¿vale? Muy bien, vamos a hacer este ejercicio durante unos 3 minutos, ¿ok? 3 minutos igual voy a necesitar ayuda de los que están detrás de cámaras. Por cierto, ellos hacen un trabajo increíble, siempre están aquí, pero nunca sabemos sus nombres. ¿Cuáles son sus nombres, chicos, chicas? María José. María José. Ok, muchísimas gracias por tu trabajo, a nombre de todos los de Deporte UNAM. ¿Y? Freddy. Freddy, ok, muy bien. Freddy, María José, muchísimas gracias, ok. Freddy, María José, por favor, tómeme 3 minutos. ¿Y comenzamos? Ok, ahora. Ok, vamos a hacer este ejercicio durante 3 minutos. Es importante que pongan atención en sus brazos, ¿ok? Totalmente derechitos. De pronto va a llegar un momento donde se sientan cansados y ahí es donde entra la disciplina del arte marcial. Si ya van bajando sus brazos, ya se van encorvando, recuerden, y otra vez derechitos, ¿ok? Entonces, de esa manera, entrenamos la garra que distingue a los universitarios, que distingue a toda la comunidad de la UNAM, ¿ok? Brazos totalmente horizontales. Ahora, este ejercicio de pronto puede parecer inofensivo, pero si ustedes elevan la pierna más allá de lo que están acostumbrados, se pueden ir hacia atrás. Sí, la intención es ir aumentando un poco elasticidad, pero lo hacemos poco a poco. Cada que nosotros lanzamos una patada al frente, tratamos de que nuestro pie llegue cada vez más arriba, ¿ok? Sin exagerar, porque si exageramos, podemos irnos hacia atrás. Si llegan a irse hacia atrás, es necesario que ustedes vean qué es lo que tienen atrás de donde ustedes están entrenando. Siempre de preferencia hay que dejar libre el área donde entrenamos. Llega a ser normal que a veces nos caemos, nos tropezamos, hacemos mal un ejercicio y nos vamos de frente o hacia atrás. Entonces es muy importante que mantengan un área libre para poder estar entrenando, ¿ok? Sobre todo atrás, al menos al frente si nos caemos, podemos ver, podemos colocar las manos, pero hacia atrás es más complicado. Entonces les decía que mientras hacemos este ejercicio, les voy a contar un poquito sobre la filosofía de Aikido. Aikido está compuesto por 3 kanjis. ¿Qué es un kanji? El kanji es un ideograma. ¿Qué es eso de ideograma? Pues un ideograma es la representación de una idea, ¿ok? A través de unos trazos. ¿Sale? Entonces, a diferencia de, por ejemplo, el castellano, ¿okay? O el occidente en general. Nosotros escribimos casa y una C, una A, una S y una A es casa, ¿no?
es un lugar donde vives, tiene techo, tiene piso, tiene paredes, etc. Sin embargo, un ideograma expresa una idea. Una idea es un poco más compleja, ¿ok? Y tenemos 4, 3, 2, 1, llamé, muy bien. Una vez que terminen, quédense ahí y observen cómo están mis brazos. Ah, están un poco doblados. Tenía que hacerlo un poquito más horizontales. Ay, mi espalda estaba un poco doblada. Ah, tenía que ponerlo un poco más derechitos. Es bien importante que se observen a sí mismos. Es decir, no solamente es hacer un ejercicio por hacerlo, es tener plena conciencia de lo que tu cuerpo hace. Cada uno de tus huesos, cada uno de tus músculos, ¿ok? Esto llega a tal grado que de pronto el entrenamiento, todo el entrenamiento, todo el ejercicio, todas las técnicas, todo eso se convierte en una meditación activa, ¿ok? Ya iremos viendo un poco más adelante qué es eso de meditación activa, pero por lo pronto tengan en mente estas dos palabras, meditación activa, ¿sale? Obviamente la meditación activa en el dojo de la UNAM, donde entrenamos Aikido, va a aumentar nuestras capacidades, no solamente nuestras capacidades físicas, sobre todo mentales y espirituales, ¿sale? Pero para esto se necesita un entrenamiento constante, todos los días, ¿ok? Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Y mientras hacemos el siguiente ejercicio, igual lo que les voy a seguir platicando, lo que les estaba diciendo hasta donde me había quedado, ¿sale? Vienen, vamos a hacer los burpees. Los burpees son muy sencillos, ¿ok? Bueno, al momento de pensarlo, ya de hacerlos es un poquito más complicado. Vamos a bajar espalda derecha. Una vez que bajamos, vamos a gatear al frente. Gateamos. Y bajamos. Y subimos. Gateamos hacia atrás. Y ahora un brinco. ¿Sale? Eso es un burpee completo. Eso es un ciclo completo. ¿Sale? ¿Ok? Nada más vamos a hacer 10. Y después de las 10, yo sé que a ustedes les va a quedar ganas de todavía hacer muchísimas más. Entonces, igual podemos hacer un poquito más adelante, ¿sale? Entonces vamos a tener 10 y les sigo platicando sobre los ideogramas, ¿ok? No, mejor vamos a tener, vamos a hacerlo por 2 minutos, ¿sale? Por 2 minutos, Freddy nos va a apoyar y empezamos ahora. Muy bien, bajamos. Muy bien, les sigo platicando sobre los ideogramas, sobre mientras hacemos los ejercicios. Y afortunadamente nos están apoyando con el tiempo, entonces podemos platicar de forma abierta. Entonces, un ideograma es una idea, un poco más compleja. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, ¿ustedes alguna vez han sentido han sentido melancolía cuando llegan a ver un atardecer? Eso es una idea compleja, ¿ok? Y tanto los ideogramas chinos como los japoneses lo que tratan de hacer es expresar precisamente ese sentimiento. ¿Ven? Ya no es tan fácil. Y lo impresionante es que se expresa con un solo ideograma. Un sentimiento, una sensación, una idea puede ser expresada con un ideograma. Entonces, Aikido está compuesto no solamente por una idea o un ideograma, está compuesto por tres kanjis. Tres kanjis o tres ideogramas. Entonces, ahora imagínense si un sentimiento, si una sensación, si un estado, que puede ser un estado físico, mental o espiritual, se llega a expresar con un solo kanji. Ahora imagínense si lo hacemos con tres kanjis y los tres kanjis a su vez tienen que expresar una idea en conjunto.
Ok, sigan, sigan, tenemos 3, tenemos 2, tenemos 1. Llamé. Bueno, llamé significa alto. Entonces, cada que escuchen llamé, significa que el ejercicio, la técnica, lo que hemos estado haciendo, se ha detenido por un momento, ¿sale? Muy bien, vamos a hacer otros ejercicios mientras les sigo explicando lo de los 3 famosos kanjis que componen Aikido, ¿sale? A la palabra de Aikido, ¿ok? Nosotros en Aikido hacemos muchas caídas, muchísimas. Las caídas son muy importantes. ¿Para qué son importantes las caídas? Para evitar los golpes, para evitar una técnica, para evitar lesionarnos. Entonces, de esa manera nosotros tratamos de hacer técnicas que son fluidas, que son dinámicas, en donde no nos detenemos, tratamos de que no haya pausa durante la acción de toda esta técnica. Y el que no haya pausas tiene también un gran significado. Este significado va de la mano con lo que expresa Aikido, ¿okay? Una de las cosas que expresa Aikido, de estos 3 kanjis, es fluidez, ¿okay? Entonces, la fluidez la vamos a tratar de expresar en nuestras técnicas de Aikido. Yo sé que por acá es un poco complicado de pronto entrenar y ver y decir, y yo en mi casa tratar de hacer las cosas, los ejercicios sí se pueden hacer sin problema, pero las técnicas son un poquito más complicadas. Entonces, por esa razón, los invitamos, una vez que se hayan vacunado, por favor, vayan, vacúnense. ¿Con qué vacuna? Con la que les toque, ¿ok? Hay países en donde no tienen ni una sola vacuna, ¿sale? Entonces, ya más adelante estoy seguro que habrá posibilidad de elegir alguna vacuna, pero como eso todavía no está a nuestra disposición, háganlo, ¿sale? Aparte, todas las vacunas que se están aplicando en México se están aprobadas por COFEPRIS. Entonces, es un órgano regulatorio que tiene una gran cantidad de expertos en el tema. Entonces, la vacuna que ustedes reciban es la buena. ¿Cuál es la mejor? La que me pusieron. Punto. Y se acabó, ¿sale? Muy bien, entonces, una vez que se vacunen, guarden su comprobante, guarden su fotografía cuando están siendo vacunados, y al momento de que acudan con nosotros para entrenar, no solamente Aikido, puede ser cualquier arte marcial o cualquier deporte, vayan con el entrenador, vayan con el coach, se lo muestran, y de esa manera el entrenamiento va a ser seguro y confiable para todos y para todas ustedes, ¿sale? Muy bien, entonces, continuamos con el entrenamiento y les sigo comentando. Entonces, lo que queremos hacer con estas caídas es que nuestros movimientos, nuestras acciones sean un poco más fluidas, ¿ok? Para que el momento, esperemos que nunca llegue a suceder, pero si alguien, un hombre, una mujer o cualquier otra persona los llega a atacar, ustedes puedan fluir de forma natural, ¿sale? Mientras fluyan de una forma más natural, va a ser más fácil esquivar, contraatacar o neutralizar a la persona que los está atacando. Entonces, vamos, una de las caídas que hacemos es una caída sencilla, doblamos el pie, barbilla siempre es importante que vaya al pecho, y vamos hacia atrás, ¿ok? Vamos de nuevo, ya no nos levantamos. En todas las caídas, barbilla al pecho, porque si mi barbilla no está pegada a mi tórax, y hago esto, lo primero que puede estar tocando el tatami o el piso o el concreto va a ser mi cabeza, y yo solo puedo ocasionarme una contusión, una fractura e incluso ya no levantarme. Entonces, es bien importante, barbilla al pecho. Una vez que ya hicieron barbilla al pecho, extienden las manos y observen mis pies cómo cambian. Ok, lado derecho, lado izquierdo. Esta caída la pueden hacer en su casa sin mayor problema, incluso lo pueden hacer a ras de piso. Lo más importante es que su columna vertebral no entre en contacto con el piso, ¿ok? Lo que va a entrar en contacto es el costado derecho o el costado izquierdo, pero nunca el centro, nunca donde está la columna vertebral. Entonces, barbilla al pecho, ladeamos un poco y vamos al frente.
Subimos las piernas y arriba observen, muevo mi cadera. Okay, me voy a poner frente a ustedes para que lo puedan observar. Vean cómo mi cadera se mueve ligeramente hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿sale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a poner esto en práctica, ¿ok? No solamente estamos entrenando en nuestros músculos, estamos aumentando la densidad de nuestros huesos. Claro, la densidad de nuestros huesos no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso largo, pero ¿qué es la maravilla del cuerpo humano? Si nosotros exponemos a mayores presiones a nuestros huesos de forma natural van a tener la necesidad de aumentar la densidad de esa parte del hueso que está siendo sometida a mayor presión, ¿ok? Esto se ocupa como base para, por ejemplo, en karate, tener los nudillos del dedo índice y medio, aumentar su densidad. Y llega de pronto a tal densidad ósea que incluso se pueden llegar a romper cosas muchísimo más grandes, ¿no? Como tabiques, fragmentos grandes de hielo o incluso tablas o hasta piedras, ¿sale? Entonces, de esta manera estamos poniendo en acción a todo nuestro cuerpo. Muy bien, ¿en qué va a consistir el movimiento? ¿Okay? Ya son los últimos minutos, entonces vamos a aprovecharlos. ¿Okay? Vamos a ir hacia atrás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer es llevar mi cadera lo más cerca que pueda de mis tobillos. Voy hacia atrás y con el mismo impulso que yo tengo de regreso, me pongo de pie, ¿ok? Entonces, estamos entrenando abdomen. Si ustedes hacen, aunque hagan unas 200 diarias de esta, ya van a saber caer. Y aparte de eso, van a tener un abdomen impresionante, ¿sale? Entonces, observen. Bajo, aviento mi cadera al frente y me levanto. Puedo dar un paso hacia atrás y tengo un espacio largo. Y voy hacia enfrente. Doy otro paso hacia atrás. Y voy hacia enfrente, ¿sale? Si no tenemos más espacio, entonces lo vamos a hacer aquí mismo, en un solo espacio. Aquí sí vamos a necesitar de largo unos 2 metros y será más que suficiente, ¿sale? Entonces, como nos quedan 10 minutos, nada más vamos a hacerlo por 2 minutos. Freddy, por favor, nos toma el tiempo, 2 minutos. Y empezamos Hashime. Entonces, imagínense, regresamos con el asunto de los ideogramas. Si un solo ideograma significa muchas cosas, ahora imagínense tres. El primer ideograma significa I, así la letra A y la letra I. Este ideograma es súper interesante. Búsquenlo en internet en este momento, pongan ideograma I o ideogramas de Aikido o kanjis de Aikido. Kanji se escribe K y con J. Y Ai es una especie como si fuera una casita. Algunos mencionan que puede ser como una especie de casita. Otros mencionan que puede ser una olla de arroz hirviendo, ebulliendo. Y bueno, este kanji significa armonía. Significa armonía, significa equilibrio. Significa paz. ¿Ok? El siguiente kanji, ¿qué significa? Ah, y también los kanjis van a depender muchísimo del contexto. ¿Qué quiere decir? Pusiai significa desde olla de arroz, desde agua en ebullición,
desde armonía, desde equilibrio, desde paz, cuando utilizo este kanji, ¿ok? Cuando le doy el significado adecuado. Muy bien, Yamen. Pues el significado depende de los otros kanjis con los que se acompañan. Entonces, en este caso ya sabemos qué significa el primer kanji, a muy grandes rasgos, ¿no? E incluso hay libros completos sobre un solo kanji. Entonces, a grandes rasgos, ahí significa esto. Ki, la siguiente sílaba en castellano, que también puede traer, en chino es chi, ¿ok? En japonés es ki, y chi es lo mismo. Y es energía, ¿sale? Entonces ya tenemos el primer kanji, que significa equilibrio, armonía, amor, paz, hogar. Y el siguiente kanji es energía. Entonces, ¿cómo lo podríamos combinar junto? ¿Qué tendría que decir? ¿Qué significaría? ¿Sale? Entonces, si pueden, escríbanos sus comentarios y díganos, ah, pues yo creo que Aiki significa esto, ¿no? Podría ser estar en armonía con la energía, ¿ok? Ki también significa soplo vital, también significa universo, ¿ok? Entonces significa energía, significa universo, significa fuerza, significa templanza, significa espíritu, todo eso significa. Entonces, si unimos los dos, podríamos decir es un equilibrio de la energía, es una armonía con la energía, ¿ok? Obviamente lo que se diga aquí no es palabra universal, para eso tendríamos que sentarnos con un grupo de filósofos y platicar al respecto de lo que significa, pero a grandes rasgos esto significa, ¿sale? Entonces, tenemos ya nada más 5 minutos más, vamos a concluir con esta parte que les he estado comentando y terminamos con unos ejercicios de estiramiento, ¿ok? Muy bien, vamos a estirar un poco. Tenemos el brazo al frente, jalamos a la altura del codo hacia nosotros y nos mantenemos en esta posición. Siempre al finalizar un entrenamiento es súper importante estirar, mantener los músculos, los tendones bien estirados, ¿ok? Si nosotros después de hacer un ejercicio intenso no estiramos, pueden venir las lesiones, pueden venir las contracturas, etc. Muy bien, terminamos y vamos del otro lado. Entonces, el último kanji es un kanji que es general para muchas artes marciales. Esta es la sílaba de Do. Do significa camino, significa recorrido, significa vida. Tiene otros muchos significados, pero en síntesis son estos. Entonces, por ejemplo, Karate Do, si ustedes se dan cuenta, Do va al final de Karate Do. Judo al final termina con el Do también. Kendo, igual Do es al final. Entonces, ¿qué significa este último kanji que está al final de la mayoría de las artes marciales? Al menos las japonesas. Ahora vamos a llevar el codo por detrás de nuestra nuca. Pues bueno, significa que nosotros a través de un camino, de una vida de entrenamiento, tratando de armonizar con la energía del universo, a través de ese camino nosotros podemos llegar a un estado físico y espiritual muchísimo más elevado. Muy bien, lado contrario, llevo el codo por detrás de la nuca y estiro, ¿okay? Entonces, de una manera muy 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 resumida, y les digo muy resumida porque el verdadero sentido de Aikido solamente se puede descubrir a través de un entrenamiento diario y constante, ¿ok? Pero no es un entrenamiento diario y constante 6 meses, ¿no? O un año. Como bien lo dice el último kanji, Do es un entrenamiento que se debe de llevar de por vida. Y si nosotros llegamos a tener suerte, tal vez al término de esa vida de estar entrenando la vía de la paz, del amor y de la armonía, que es Aikido, tal vez lleguemos a abrir los ojos
y ahora sí hacerle honor al lugar donde entrenamos, que es despertar. En el dojo, lugar del despertar. Entonces, vengan con nosotros, entrenen. Igual en una de esas descubrimos juntos lo que es despertar entrenando Aikido a lo largo de nuestra vida. Muy bien, llevamos nuestro talón al frente, la punta del pie y estiramos. Vamos abajo, ok. Lado contrario, talón, la punta bien estirada, vamos abajo, muy bien. Ahora llevamos el talón a nuestra cadera y ahí nos mantenemos un ratito para estirar. Traten de juntarlos. Lado contrario, talón. Ustedes háganlo un poquito más de tiempo. Nosotros estamos terminando con nuestra transmisión. Háganlo un poquito más de tiempo y con esto concluimos el entrenamiento de hoy. Crucemos todas las adversidades que se nos presente en la vida, tanto lo positivo como lo negativo, y hagámoslo entrenando Aikido. Bienvenidos y bienvenidas sean todos los nuevos integrantes de la UNAM, los que entraron tanto a preparatoria como a bachillerato y los que están entrando a licenciatura. Bienvenidos y bienvenidas sean todos, vengan y entrenen Aikido con nosotros. No se olviden vacunar, sigan utilizando sus cubrebocas, por favor. Todavía se desconoce mucho al respecto, entonces sigan poniendo muchísima atención. Les agradezco a todos y a todas, les agradezco a María José y a Freddy por estar también ayudándonos y a todos ustedes por estar con nosotros. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Chao.